the high point of Training Director Soda's career as an active agent. The target was Jasper Knight, a famous US chess master exposed as a Soviet spy. Soda's caught up with Knight at a military airfield in Cuba and eliminated him against all odds. This is your objective as well. Now listen carefully. ICA exams aren't normally this difficult. Not only was the airfield a virtual fortress, he even added additional guards. Soda's wants you to fail. He considers you a threat, and this way, your unfortunate exit from the program will not raise any eyebrows. He did not, however, factor me into the equation. If Soda's can bend the rules, then so can I. Pues bueno, es una sesión. Buenas noches, yo soy Dracon y aquí estamos con este gameplay del asesino más eficaz del planeta, que es Hitman. Y bueno, pues vamos a avanzar aquí. Vamos a escuchar las conversaciones más importantes que otras. Nos dice que tenemos que escuchar para ver qué métodos nos dan otras opciones para poder matar a nuestro objetivo, ¿no? Mientras vamos a inspeccionar la zona. ¿Te gustaría subir esta oportunidad? Pues bueno, me dice que tengo un método para matar. Jasper Knight certainly knows how to make an exit, but first he needs to test the jet safety equipment. Y puedo hacerlo, pero vamos a hacerlo con calma y paso a paso. En este caso, vamos, primero que nada, vamos a introducirnos a la base enemiga. Y espérenme, vamos a entrar aquí. Bueno, primero pues vamos a agarrar todos los objetos que tengamos a la mano y que se puedan acumular, ¿no? Un saludo para toda la banda que me está escuchando, seguramente Marcos Gil y Kefren, que nos están por ahí escuchando y viendo, siempre están al pendiente de nosotros. Y bueno, vamos a meternos por aquí. Yo intenté meterme, pero... Ah, miren, aquí hay uno. Tuvo alguien, me está viendo. Ya, me desaparecí. Vamos a entrar por la parte de arriba. Avanzamos por este lado. Esperamos a que se distraigan. Y pues bueno, una tarde-noche lluviosa, según hay aquí. Ahí vemos que las botas. De entrada, no es un juego que tenga unos gráficos ultra plus ultra como serían otros juegos, como a lo mejor sería Gears of War o sería, no sé, Battlefield 1. Yo creo que en gráficos no es la gran cosa, tampoco está desmeritado para mí, al menos en mi punto de vista mío de mí, porque es mío. No están tan malos gráficos, tan decentes para un juego de ese estilo. Ya veremos más adelante que si hay situaciones en las que dices, órale, vale la pena los gráficos, pero ojalá todavía las compañías de videojuegos no logran empatar en todo contexto del videojuego los gráficos, ¿no? Siempre hay algunas partes donde se ve mejor, otras donde se ve un poquito peor. Y pues bueno, aquí seguimos esperando en lo que se va ese individuo, ya se va el soldado. Y ahora sí, a darle de olla, a darle que es mole de olla. Y bueno, vamos a entrar. Estamos, aquí este individuo. Vamos a dejarlo inconsciente, que no me ha visto. Que no, que no, ahí está. Él decía que no, yo decía que sí. Me voy a disfrazar y después vamos a esconder, vamos a esconder la evidencia. Las oportunidades, está bien. Ahí lo metemos en el bote y yo me llevo la pistolita por si hay alguien aquí a atorar. ¿Qué estoy buscando? Siento que es como un tipo de juego que tengo que andar buscando pistas y esto, y no. Tengo que más bien crear oportunidades de asesinar, y me quedé acostumbrado a ese estilo de juego. Y bueno, pues vamos a avanzar rápidamente. Ahorita hablo con él, porque si hablo con él me va a seguir y no quiero eso. Vamos a recorrer el complejo. Vamos a empezar por aquí abajo. Ahorita ya por mi vestimenta ya soy respetado por todos los de aquí. Vamos a este lado. Y había algo. No me acuerdo que había. Vasos.
muebles, botellas. Una práctica entre estos dos. Veneno. Vámonos. Ya lo guardo. ¿Qué hay más? Estamos en la cocina. Una botella de alcohol. Vamos a salirnos de la cocina. Y bueno, pues vean cómo está detallado el juego. Algunas cositas se disfrutan más que otras, pero aquí unos archivos que no sé qué sean. Yo recojo todo. Repito, no es un juego que apantalle por sus gráficos, no lo es para nada, pero sí es un juego que te atrae, que te atrapa en cuanto a su modo de juego, ¿no? Te atrae. No la historia, no voy a mentirles, tampoco voy a decir que ay, la historia te jala y no, porque la verdad no le he entendido muy bien a la historia, a pesar de que hay mucho diálogo. Y siento que son conversaciones, por ejemplo, como la de ahorita, estas son importantes, podemos decir, para la misión, solamente para esta misión, pero no son importantes. Ya la tengo. Vamos a preparar el avión para que se dañe. Y si se sube, se mate. Perdón, como les dije, vamos a investigar. Aquí hay más veneno. Como les dije, vamos a darle la vuelta a todo el complejo. Creo que ya es todo. Se me quedó como que viendo feo. Coronel. No sé qué diablos dijo, pero sí. Entonces, vamos a entrar aquí. Está cerrado. Bueno, vamos ya a lo que tenemos que hacer. Y aquí unas oficinas. Pareciera que el juego es retro, ¿no? Por los teléfonos arcaicos. Aquí donde salgo. Aunque hay más veneno. Chulada. Hay un soldado que está perdido. Lo podría matar, dejar inconsciente. Vamos a apagar esto. Y apague la luz. ¿Será que alguien le haga datos? ¿Por acá atrás qué hay? No, pues puros utensilios. Creo que no es nada. A lo mejor para darme a la fuga. Pero vamos primero lo primero, ¿no? Vamos a avanzar. Me voy a saltar. No, vamos a entrar por la puerta para que no sospechen. Ah, tenía que activar esta cosa y está apagada. La apagué, qué tonto. Dejo mi diapositiva y me tengo que salir a prenderla ahora. Y bueno, pues ahorita todos hypeados. Hippies con su Nintendo Switch. Ahí está el mapa que se está proyectando. Algo que se tiene que hacer, pero no sé qué diablos, me vale. Yo no soy un ladrillo para descalabrar a este individuo. Están hypeados por el Nintendo Switch. Yo no le veo gran cosa a esta consola. Me es indiferente. Sígame, Yubanka está en la línea. Mi superior quiere que se va con usted personalmente. ¿Quieres activar el arma de...? No, de incendios no, no está quemando nada. Perdón, y les decía que están todos hipeados con el Nintendo Switch. Con dos juegos. Uno que es un demo, donde juegas en cooperativo en el recorte de figuras. Y otro que es el del Link de Zelda. Y bueno, pues les falta más. En ese aspecto les falta más juegos, ¿no? A la consola para poder disfrutar. Y en este momento no hay absolutamente nada. Pero bueno, eso ya lo dejaremos para todos aquellos fans de Nintendo. Ya lo dejé viendo por teléfono. Me voy a regresar para prepararla. Para preparar su final catastrófico. La botella. Pero como es un brindis, lo vamos a envenenar. Well done, initiate. I should say a toast is in order. Y también por si ejecutar esta acción enfrente de los enemigos levantará sospechas. Ok. Pues ya ahí está.
Yo quiero jugar ajedrez, pero ya no se puede. Ahora nomás falta que venga el individuo. Ahí viene el objetivo. Y bueno, ya está ahí un post por ahí que dice que increíble sobre un mundo de estrategias. Quien dice que opens up a whole new line of strategy. Knight, que dicen que radio la is working again. I should damn well hope Switch so. va a ser la consola Sitting duck in this place. portable. Es que quiero ver cómo lo mato, pero silencioso jefe de espías, ya lo tengo. Diapositivas ya, otra parte ya. Pues ya están. Plan del director Soders. Comprobación de seguridad. Ya. Pizarra. Uy. Eso no lo hice. Jo, jo, jo. Eso ya fui. Ahí está la botella de vodka. Y bueno. ¿Qué es la siguiente consola portátil que va, como en este caso serían los celulares? Que pues están en desarrollo, ¿no? Que va a ser la que va a sustituir a los celulares en videojuegos. Yo lo dudo porque no es para eso, pero bueno. Como ese tipo nomás me está siguiendo. ¿Quién te dijo que me siguieras? Por inútil, ahora te voy a dejar inconsciente. Romper cuello. Whoa. Muerto. Vamos a esconderlo y vamos a darnos a la fuga. No sé por qué siempre se agacha mi personaje. Como si eso solucionara los problemas. Bueno, vamos a salirnos por la puerta grande, por la puerta de enfrente, sin pena ni gloria. La verdad es que no sé dónde está, pero vamos a intentarlo. Uy, ese tipo ya está sospechando de mí. Oh, creo que mejor me voy y dejo de hacerlo de todos. Y pues bueno, yo creo que por aquí ya le vamos a terminar la misión. Me despido de ustedes. Ya estamos por salir. Vamos a ver si podemos salir por la puerta de adelante. A ver si no me detectan. No hay ninguna señal de riesgo. Ya salimos, ya nada más es apretar el botón de salida, como si nada. Y sí, así es. Vamos a acabar la misión. Pues bueno, yo me despido. Yo soy Dracon. Buenas tardes, buenas noches, si es que ya no los vuelvo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, si es que ya no los vuelvo a ver. Felices juegos. Bye bye. Y cuéntenme cómo les fue con el Nintendo Switch, para los que ya lo tengan, si es verdad que es la consola actual. Bye.